Es que tu palabra me refresca cuando tengo sed. Es como café caliente al amanecer. Jesus, King of Kings, forever is majestic. God, God in the street, avanzando de la mano de mi G.O.D. Yeah. Jesus, King of Kings, forever is majestic. King real, God, God in the street, avanzando de la mano de mi G.O.D. Yeah. Su palabra me dice, bendice aquel que un día te dañó y te dejó tantas cicatrices. Bendice mi Señor para que andes mucho más bendecido que yo. Bless, 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 bless. Camino con bendición. Bless, 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 bless. Jesus love you, my bro. Bless, 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 bless. Camino con bendición. Bless, 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 bless. Jesus love you, my bro. Bendecido me la paso día con día, porque tengo la salud y me da la comida. Mientras viva siempre existe la esperanza. No dudes, solo avanza. Amigo, la bendición me llega sin buscarla. Toca a mi puerta y entra como si es su casa. Como al Señor siempre me llueve las bendiciones. Y a los que son frutos Dios atiende peticiones. Cada una de mis canciones tiene dedicaciones. Van dirigidas al Dios autor de mis creaciones. Soy tan bendecido que tengo lo necesario. Tengo mi familia y sé que un día tendrá mi barrio. Tal vez no tenga carro, ni lujo, ni 10 mujeres, pero tengo vida eterna, dime qué prefieres. La bendición me alcanza y dura por la eternidad. Tengo el alma pura y limpia la mentalidad. Dios entró en mi corazón y limpió todo lo malo. Dios cambió mi vida y ahora todo el mundo es vano. Ahora pienso en lo bueno, pienso en todo lo sano. Cristo sano, cicatriz, bendecido me encuentro, hermano. Bless, 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 bless. Bless, 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 bless. Bless, 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 bless. Bless, 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 bless. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos aquí con King Real, directamente de Ensenada. ¿Quién oyes? ¿Por casualidad? Oye, King, te ha cerrado tu micrófono si nos oyes. Creo que se le quedó trabado. Sí, creo que se le quedó un poquito trabado. Ahí. A ver, ahorita, que agarren bien. Ahorita estaremos con él otra vez. Ya saben que esas son fallas de repente que suceden. Vamos a ver. No, no lo ha agarrado. Ahorita que solucione esto. Ahorita estamos con él. Sí, ya saben, gente. Pero mientras, vamos a poner otra canción de... Ya se le salió totalmente. Vamos a poner una música de... Ok. Oye, pero ¿qué son esos memes o qué? ¿Quién sabe? ¿Qué, ahí, ¿qué dice la descripción? A ver, Kaiser MC, King Real. ¿De dónde salen esos memes? ¿No sabes tú? No.
Nunca los he escuchado. ¿Qué entiendes, nena? Ajá. No lo hago porque tenemos la verdad, la principal, que no le hagas. Almas, la verdad que a veces yo me trabo. No soy perfecto, pero el mal igual, yo no sé cómo. Yo te lo digo nomás, tú eres tu nueva llena, pues yo soy coña. ¡Oh, mira! ¡Se lo hizo! No me comiste, pero sabes que la ballena lo escupió. Ahora yo te escupo a ti, como escupo el micrófono. Escupo el micrófono y sé que le escuela. Yo soy la ballena, la verdad que te vengo a devorar. Eso es fácil, yo solo te acabo de enfrentar. Y mejor te vomite porque te demasiado. Muy bueno, men, muy bueno. Oye, men, ¿quiénes son esos manes? Y se preguntan quién soy yo. Se preguntan quién soy yo. ¿Quién decidió seguir a Dios? ¿Quién decidió seguir a Dios? Aquel que la muerte venció. Aquel que la muerte venció. Y nadie me va a cambiar porque vengo con Dios. Se preguntan quién soy yo. Se preguntan quién soy yo. ¿Quién decidió seguir a Dios? ¿Quién decidió seguir a Dios? Aquel que la muerte venció. Aquel que la muerte venció. Y nadie me va a cambiar porque vengo con Dios. Se preguntan quién soy yo. ¿De dónde vengo y hacia dónde voy? Hoy soy hijo de un gran rey, pueden llamarme príncipe más que vencedor. Hoy tengo más que claro que de este mundo ya no soy un toy, no. History new, escribo con el que me llamo de tinieblas hasta su luz. Llevando la palabra potente convertida en rima, sonando duro este tema en todas las bocinas. Si se junta este par de raperos, saben lo que se aproxima. Con paso firme, avanzando hasta la cima. Se preguntan quién soy yo por todo el vecindario. Dicen que es muy diferente mi vocabulario. Es que no necesito yo de un simple rosario. Seguiré dentro aunque digan lo contrario. Se juntaron por primera vez el King Real y el Kaiser MC. Desde Ensenada represent 646. Le damos con calma, no llevamos nada de prisa. Si le metemos con todo, créeme mi hermano, rompemos todas las grandes ligas. ¿Quién soy yo? Se preguntan quién soy yo. ¿Quién decidió seguir a Dios? ¿Quién decidió seguir a Dios? Aquel que la muerte venció. Aquel que la muerte venció. Nadie me va a cambiar porque vengo con Dios. Se preguntan quién soy yo. Y se preguntan quién soy yo. ¿Quién decidió seguir a Dios? ¿Quién decidió seguir a Dios? Aquel que la muerte venció. Aquel que la muerte venció. Y nadie me va a cambiar porque vengo con Dios. Yo soy aquel que ha empezado desde cero, con un lápiz y un cuaderno en un estudio casero. Y eso yo lo considero, mi humildad yo la conservo. Y a los malos comentarios, brother, siempre me reservo. Soy un siervo que predica sin dinero en el bolsillo. Soy el típico muchacho que siempre viste sencillo. El muy poco mencionado, el que va pa' todos lados. A los que me han apoyado, gracias por lo que he logrado. Representando la Radical Crew, soy hijo de aquel que murió en la cruz. No tengo miedo, me cuida Jesús, yo soy la sal, yo soy la luz. Yo soy ese chamaco que de pequeño quería ser cantante. Yo ya no soy el mismo porque ya no soy maleante. Ese soy yo, aunque sé muy bien que no soy el mejor. No voy a cambiar porque vengo con Dios. Espero que te quede claro. Y no me importa ni la fama ni el varo. Y se preguntan quién soy. Directamente desde Beatscape Family, bro. Es el King Real. Palabra. Para empezar con estos versos quiero aclarar, esto no se hace por fama y el dinero sacar. Se hace porque me nace la gloria para papá. Me enseñaron que para ganar tienes que pelear. Constantemente me encuentro en el combate. Sigo de pie, no me derriban ni con piedras o combates. Soy un joven normal, a la vez muy diferente. Decidí ser un punto aparte del mundo y su ambiente. Antes pensaba que siendo jefe todo era excelente, pero su palabra dice que es mejor ser un sirviente. El que sirve, sirve, palabra contundente. Para entenderlo no ocupa los lentes. Mi gente, mi padre nunca miente. Me dice que soy tierra porque voy en contra de la corriente. No intente hacer que yo me calle. Si el mundo me cierra las puertas, Dios tiene las llaves.
Ahora comprendo de su amor y verdad. Yeah. Ahora comprendo que la vida en un instante se va. Ahora comprendo de su amor y verdad. El mundo pasará, mas su palabra permanecerá. Ahora comprendo de su amor y verdad. Ahora comprendo que la vida en un instante se va. Ahora comprendo de su amor y verdad. El mundo pasará, mas su palabra permanecerá. Llegué con mi vida destruida, hecha ruinas, buscando la puerta de entrada a la salida. Conocí a Jesús, me dio la bienvenida, me regaló nueva vida sin cobrar una tarifa. Dada, entregada, regalada, la gloria de Dios. Nada me ha costado porque vienes a cobrarme hoy. Si de este mundo ya no soy más que un deudor, pues su sangre ha pagado todo lo que soy. Hoy soy lo que quiero ser y no soy un Ken de Mattel. Soy un hijo de Adán y descendiente de Noé. Me preguntan mis brodas para cuando saco mi CD. Para escuchar música buena y apoyo se yo le den. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos para que Dios entre en sus corazones. Lo que hablas, demuéstralo con acciones. El mundo es un libro, he aprendido las lecciones. Ahora comprendo de su amor y verdad. Ahora comprendo que la vida en un instante se va. Ahora comprendo de su amor y verdad. El mundo pasará, mas su palabra permanecerá. Ahora comprendo de su amor y verdad. Ahora comprendo que la vida en un instante se va. Ahora comprendo de su amor y verdad. El mundo pasará, mas su palabra permanecerá. Ya, es el King Real Bro, dale. Beatscape Family. Estamos de regreso, mi gente. ¿Cómo estás, King Real? Hey, bro, bien. Qué bien. Qué bueno. Ya, oye, ya fui con el vecino a decirle que no te robe el internet. Le dije que no se pasa de lanza, le dije. Sí. Está bien que te quiera ver, pero también que no te agarre tanto. Sí, diría mi abuelita, está bueno el encaje, pero no tan ancho. Fíjate, mínimo saca para el internet, no, pues ni cómo negarle, no le doy. Sí, ¿no? Oh, sí. Oye, dice Radical García, ya llegué. Es todo, bro, Radical García, saludos, brother. Ándala, Queen, también, puso un fueguito. Saludos, Ándale, Gio, 413. Gio 413. Ah, era una cara de corazón. No, son lentes. ¿No? Son lentes. No, son lentes, sí, son lentes. Son lentes. Ya lo vi yo de corazón. Aquí está mi esposa, se va a enojar. Oh. Oh, no. Pobre, te va a salir golpeado. Lo voy a ir a buscar, dice. ¿Cómo andas, King? Bien, brother, aquí andamos. Ya listo. Listo. Comenzando, preséntate, dinos quién eres. ¿Quién es King Real? Bueno, me presento yo. Yo me llamo Luis Ramos Santana. Soy nacido en Guadalajara, soy de Guadalajara, Jalisco. Y ya tengo rato radicando aquí en Ensenada. Y soy de allá y pues me conocen como King Real, ¿no? Aquí en el mundo de la música urbana y todo eso. Ah, ok. ¿Por qué es el nombre King Real? Ah, es una muy buena pregunta. Fíjate, yo cuando estaba chiquito, y iba a la primaria, obviamente, siempre me gustaba hacer dibujos de coronitas, y en ese tiempo me acuerdo que, obviamente yo no era cristiano, me acuerdo que en ese tiempo, fue por ahí del 2005, 2006, salió un CD, un CD, un álbum de unos reggaetoneros que estaban pegando mucho en ese tiempo, porque el reggaetón en ese tiempo pegó mucho, en 2005, 2006 más o menos, y se llamaba King of Kings, así. Y algunos van a saber de quién hablo, ¿no? Y así decía el álbum, King of Kings, y siempre me gustaba poner King, o igual King of Kings, en unas coronitas, y me gustaba mucho dibujar eso. Pues una vez estaba... cuando de recién empecé así a hacer música y todo eso, estaba en la casa de mi suegro, si no mal me equivoco, y estaba buscando un nombre, pero dije, ¿cuál nombre escojo? Y hubo muchos que me llamaron la atención, dije, ah, pues estaría suave también este o este,
pero ni uno me llenaba, pues, y me empecé a acordar de esos tiempos de cuando hacía coronitas y ponía King of Kings, pero dije, si pongo King of Kings, va a estar como que no, ¿no? Porque, ¿cómo voy a llamarme Rey de Reyes yo, no? O por el EKJ, no importa, de todos modos, dije, no, se hace un poco, se me hace un poco no apropiado el nombre, ¿no? Y dije, a ver, el de King lo voy a dejar, pero ahora, ¿cuál otro uso? Y empecé a buscar que rimaran o así, y así nació, y después le puse, empecé a buscar, y me gustó uno que decía Real, entonces dije, ¿Real King? No, al revés, King Real, y me gustó, y así se quedó, y eso pues es King Real, es Rey Real, ¿no? En español, y así se quedó, bro, y esa es la historia de cómo nació el EKJ por ahí. Ah, ok, interesante, la verdad, ¿eh? Sí, bro. Sí, bueno, Manuel Brito dice, Dios te bendiga, brother. Hey, Brito, saludos, brother. Veracruz, ¿no? ¿No? ¿Mandé? Sí, Veracruz, Manuel Brito, si no me equivoco. El Manuel Brito. Sí. No te entendí la pregunta, bro. Ay, ya, desde Cancún. Desde Cancún, ya. Ah, sí, eso ya. Sí, es que no te había entendido la pregunta, sí, el bro es de Cancún. Ah, ok. Oye, ¿siempre fuiste cristiano toda tu vida o...? No, bro, no, es una historia bien larga, pero voy a tratar de resumirla. Siempre me preguntan así y está chido para que conozcan un poquito más. Cuando yo viví, la mayoría de mi tiempo yo la viví de cuando estaba pequeño la viví en Guadalajara. Y de ahí a los 6 años de edad me llevaron para Estados Unidos y yo estuve en Estados Unidos viviendo como unos más o menos como unos 4 a 5 años más o menos en Estados Unidos, aquí en Los Ángeles. Y de ahí pues mi mamá decidió sacarnos otra vez de allá de Estados Unidos para venir a visitar a mis abuelos porque nosotros no teníamos papeles ni nada, éramos indocumentados. Y cuando salimos pues nos quedamos aquí en Ensenada. Aquí en Ensenada nos quedamos y aquí fue cuando yo conocí de iglesias cristianas y todo eso, porque allá no se miran. En ese tiempo sí ya se miran más iglesias cristianas ahí en Guadalajara y todo eso, pero antes no. De hecho es un estado muy, muy religioso, pero a la religión ortodoxa, que es la católica, ¿no? Sí. Y no se hablaban mucho de iglesias o cosas así, y aquí en Ensenada fue cuando yo conocí una iglesia cristiana y todo eso. Como a la edad de 11 o 12 años, más o menos. Ok. ¿Ibas tú solo o te llevaron? ¿O cómo fue el encuentro? Es decir, nosotros llegué yo aquí a Ensenada y enfrente de la casa donde estamos nosotros viviendo, hacían servicios, así como servicios pequeños, ¿no? Todos los sábados. Y me acuerdo que se juntaron un puño de abuelitas y abuelitos, o sea, gente ya mayor. Sí. Y a mí me empezó a llamar la atención eso de las guitarras y que tocaban y todo esto. Y un día yo estaba afuera escuchando y salió un hermano de ahí mismo, de ese... Era una casa, era como una casa de oración, así, pues un hogar nomás. Y me dijo, hola muchacho, ¿te gusta? ¿Quieres pasar? Y yo me acuerdo que me asusté y me metí otra vez para dentro de mi casa. Me salí corriendo y dije, no, me quieren robar, no sé. Y ya después me volvieron a invitar, pero ya fueron una pareja, era un matrimonio ya de personas grandes, y fueron y platicaron con nosotros, con mi mamá. Miro que a su hijo le llama la atención, lo dejaré ir con nosotros. Tienen un rancho, de hecho ellos son de Tu Vuelta a Cristo, los de Capilla Calvario, aquí en Ensenada. Y ellos tienen un rancho y dijo, no, pues pueden ir a mirar los animalitos, tenemos un rancho para que ellos se divierten y aprendan de la Biblia y todo eso. Y pues nosotros no sabíamos que una Biblia, qué es una Biblia, o cristianos, qué son cristianos, no se sabe, pues, porque no estamos nosotros acostumbrados a eso. Entonces, ya cuando dijeron, en una iglesia, ya mi mamá dijo, una iglesia, que vayan, todos va, no pasa nada. Y así fue como yo empecé a ir, y empecé yo y mi hermano, un hermano mayor que tengo, empezamos ahí nosotros dos, y mi mamá se enojaba cuando íbamos nosotros, que para qué van, que esto y aquello, que porque ella ya se empezó a dar cuenta que no era una iglesia católica, pues,
y no, ¿para qué van? Que ya no nos dejaba ir a veces y así, pues. Y así empezamos a ir. Y pues ahorita ya lo que nos regaña, ¿no? Hey, ¿por qué no vas a la iglesia? Y así, pues. Todo cambió de un día para otro, ¿no? Ok. Entonces, de repente cambió todo. Sí, de primero no nos dejaba ir y después, hey, vámonos ya, córrele. Y así, pues. Ándale, que se hace tarde, ándale. Ándale, exactamente. Hey, me tengo que bañar, apúrate. Y pura de esas. Y ya se lo saben, digo. No, sí. Entonces, fue algo que te llamaba la atención solamente. ¿Y tocas algún instrumento? Sí, sé tocar la batería, la guitarra un poco, el bajo. Ajá. La pregunta, ¿lo aprendiste ahí con los abuelitos? No, con ellos nomás me les acercaba y me las quedaba mirando así, mirando cómo tocaban la guitarra y todo eso. Y ya cuando yo empecé a aprender guitarra fue aquí en donde me congrego actualmente, que es aquí con el pastor Leo, aquí en la misma colonia nosotros. Y ahí empecé yo a ellos me empezaron a meter más, el pastor me metió, hey, ¿te gusta este instrumento? ¿Puedes tocar esto? Y yo empecé tocando batería. Y así fue como empezó. Pero igual esto ya de la música, pues, de mi familia igual, pues, por parte de mi papá, pues, son músicos y así, pues, tienen eso de ser músicos y pues ya, creo que de ahí viene, ¿no? Ok. Entonces, okay. ¿Ya viene de familia entonces? Sí, yo digo que sí, ¿no? Ok, excelente. Ya lo tienen en la sangre. Sí, no se me dificulta aprender un instrumento nuevo así. De hecho, me gustan mucho todo tipo de instrumentos, me gustan mucho, menos el teclado. Perdón si hay alguien que le gusta el teclado ahí, pero a mí no. No, imagínate. Ahorita no hay nada de comentarios. ¿Cómo que no te gusta el teclado? Ya quítenlo de la entrevista. Sí, ya, sí, córtelo. Sí. No, la verdad fue algo sorprendente. Yo creo que así cualquiera le gusta un instrumento en especial. No sé si tengas un instrumento y digas, wow, me encanta este. 100%, segurísimo, creo que la batería. Sí, eso es mi fuerte, pues estuve tocando como unos 5 años, yo creo, seguido batería. Eso es lo que a mí más me gusta, pues, de todos los instrumentos. Sí. Oh, es excelente, ¿Y en qué momento empezaste con esto del rap? Es una muy buena pregunta también esa, Muy buena pregunta. Empecé, ya miré el comentario, por eso me quedé callado. Ya sé. Perdón, Queen, es que no fue mi intención ofender a nadie. No, pobre de ti, que la vas a ver el domingo. Ya sé. Te va a traer un teclado, me lo va a quebrar, ¿no? Sí. Ok, esa pregunta es, con esto del rap, pues sí, ya tenía tiempo, fíjate que ya desde antes ya tenía así como el que me gustaba, me atraía así la música antes de ser cristiano igual, escuchando canciones así, no, pues no voy a decir nombres, ¿no? Y todo eso, pero escuchando canciones de rap y todo eso, y me gustaba, así como que me gustaba, igual cuando andaba ahí, pues ya tenía como unos 14 años, así, según, supuestamente yo no me ponía a componer canciones de rap, pero como rap de amor y puras de esas, ¿no? Hasta me da vergüenza decirlo. Y tengo una libreta, fíjate, creo que ya no la tengo, pero tenía una libreta donde ponía canciones, hacía canciones de rap, pero de casi como de amor o así. Y ya, pues ya saben, ¿no? 14 años, la mera edad de andar de enamorado. Y ahí empecé a escribir canciones y todo eso. Y yo creo que desde ahí parte. Nunca le había tomado tanta importancia o que fuera, se puede decir un hobby así fuerte que ahorita estoy viviendo así. No era tan fuerte antes. Y cuando empezó todo esto del rap, fue cuando empecé así como a freestyle, empecé así, freestyleando, freestyle, que
batallas de freestyle y empecé así. Y pues me di cuenta que no era tan malo tampoco, pues no soy tan bueno, pero tampoco no soy tan malo. Y empecé así en el freestyle y miraba que sí me salía y que sí la hacía. Y pues empecé así con los amigos aquí en la esquina o así, o iba al parque a batallar y todo eso, y ahí empezó. Y después hubo un bro, no sé si lo conozcan, el Tugo, Tugo MC. Pues ese bro es de aquí mismo, de aquí de la colonia donde yo vivo, y él ya hacía música de rap cristiana y me dijo, ¿qué onda? Si hacemos algo, y ahí empezó. Ya sacamos la primera canción que yo grabé en un estudio. Nunca había estado en un estudio y fue la primera canción que sacamos. Y así empezó, y desde ahí para acá, pues hemos estado tratando de estar ahí sacando constantemente, ¿no? Ok. ¿Cómo te sentiste estando en el estudio? Nervioso, fíjate que sí, pero me apoyó mucho el bro que nos estaba grabando, se llama el Tello Yao. Visión 2020, él fue el primero que estuve en un estudio así grabando, pero el bro, no te pongas nervioso, todo bien, no pasa nada, aquí estamos para ayudarte y todo eso, muy amable el bro. Pero bien, sí. La verdad. Oye, bueno, ya dijimos que comenzaste a ir a la iglesia, ¿por cómo llegó Cristo en tu vida? Ah, ok, ¿cómo, por ejemplo, cómo fue que lo acepté y eso? Exactamente. Ah, eso está bien chistoso. Aquí fue igual, aquí mismo en Ensenada. Yo ya estaba yendo ahí con ellos, pero tenía poquito, tenía como dos o tres meses aproximadamente. Y pues a mí siempre desde pequeño pues se nos inculcó. Yo viví mucho tiempo también con mi abuelita ahí en Guadalajara, en un rancho. Y viví mucho tiempo ahí, y pues ahí se te inculca sí o sí la creencia pues católica. No tengo nada en contra de ellos ni nada. Se te inculca mucho pues que los santos y todo eso, aprenderte rezos y todo eso, y a traer tu camisa o tu playera de una virgen o X, ¿no? Entonces, yo pues traes la enseñanza muy arraigada, ya pues no la puedes dejar de un momento para otro, pues. Entonces, y lo peor, cuando tu abuela, tu abuelo, tu mamá, tus tíos, tus tías, todos te inculcan lo mismo, pues, y ellos son muy, muy católicos, hasta la fecha, hasta el día de hoy son muy católicos, pues es difícil, ¿no?, quitarte esas, ¿cómo se puede decir? No, creencias y también como costumbres, ¿no? No son tan fácil de quitártelas de un día para otro, y pues yo empecé a ir, pero yo, no creas, se me quedaban mirando bien raro, porque yo entraba a la casita esa, y estaban orando y todo eso. Ahora comprendo que eso, estaban orando y cantando alabanzas y todo, y yo entraba bien, se puede decir bien padrino, entraba yo, ¿no?, con mi camisota acá, con la Lupe ahí, ¿no?, con la Virgen de Guadalupe. En serio, güey, en serio, es algo chistoso, pero sí me pasó. Yo entraba bien padrino, no caminando, no pasa nada, pero yo no sabía, o sea, yo era un niño, no tenía esa intención de... Y todos se me quedan mirando así, los abuelitos, así como que... ¿Qué, brother, qué trae o qué? Pero pues igual yo no sentía que fuera algo malo, pues, o sea, no... Pues no, o sea, y así empezó. Entonces yo cuando ellos... Antes, no sé, ahorita los de Capilla Calvario se dedicaban mucho a hacer eventos en parques y todo eso. Venían muchos americanos a parques y compartían la palabra y todo eso. Traían bicicletas para regalarles a los niños, talleres de bicicletas donde llevabas tu bicicleta toda ponchada de un año y ahí te la arreglaban y todo gratis, te cortaban el pelo, jugaban contigo y todo eso. Y me acuerdo que una vez estaba yo ahí y ahí fue cuando... Por primera vez se puede decir que tuve así como una experiencia así chidota, ¿no? Y ahí empezó todo, y ya pues de ahí, pues ya. Pues pasaron como 2 años, 3 años y me bauticé. Y ahí empezó todo. Oh, ok, excelente, ¿eh? Fíjate, sí. Aquí, Queen dice... Léelo tú. Cantando la Guadalupana bien tumbadote. No. Oye, parece chiste, pero es en serio, sí me pasó, no, qué vergüenza. Mejor ni me haya dicho, me van a agarrar a puro cotorreo, ¿no?
Oh. Al rato en memes. Sí. Imagínate. Oye, entonces, vamos a cambiar un poquito ahora sí de la pregunta. Ok. ¿Viste acá en Tijuana? Se le sirvió de pila y con el Kaiser. Ajá. ¿Cómo te sentiste? Porque creo que fue la primera vez que saliste hasta acá, ¿no? A grabar. Hasta atrás. No, no, saliste hasta Tijuana para grabar un video. Tijuana, sí, sí. ¿Cómo te sentiste? Pues, mira, me sentí bien cómodo porque la verdad son bien hospitalarios, Tijuana. Igual yo sé que cuando me toque ir a donde viven ustedes, son muy hospitalarios ahí en Tijuana, todos los bros que nos apoyaron ahí. Bien hospitalario, la verdad, y les agradezco mucho ahí a Antonio Soto, a Junior también, muy amables todos, FCR, tu esposa, son bien chidos, la verdad, y me sentí cómodo con ellos. Fíjate, era la primera vez que iba, pues sí, soy un poco así como penoso cuando no conozco a las personas así, o estoy por primera vez en alguna parte, me da mucha, mucha pena, así. Y trato mejor de estar callado siempre y en una esquinita así donde no me vean, ¿no? Pero no, todos trataron de juntarme con ellos y todo, y, hey, bro, no pasa nada, no estés así como asustado, no pasa nada y todo, y muy se portaron muy bien, la verdad, conmigo. Y por otra parte me sentí así como, bueno, más cuando fuimos a grabar el video ahí con el Pila, pues, otro ambiente, pues, pues, estar conviviendo así con personas, así como... bien choleronas, acá tumbados, dice la Queen, ¿no? Así, tumbadones, pues sí, como que me sentí un poquito incómodo, ¿no? Pero ya después del video y todo eso, ya, pues, te sentías ya, después de unos 10, 15 minutos, ya te sentías así como normal, tranquilo, ¿no? Ah, ok. Entonces, te sentías solo incómodo al principio, con el Pila. Ándale, así. No. Pero luego te sentías en familia. Sí, después me sentí en familia con Chabelo, bro. No, sí. De hecho, creo que cuando subieron la foto de promocionar el video, comenzaron a salir críticas, creo. Sí, fue una... Sí, miré los comentarios ahí, pues, ahí el Kaiser salió a... Pues no a defender a nadie, sino a dar su opinión y todo eso de... Pues sí llegaron críticas de, ¿por qué? Si es un video cristiano, ¿por qué? O una canción cristiana, ¿por qué salen sin camisa y todo eso? Mira, para empezar, bueno, no es mi canción, no es mi tema, pero creo que tengo también un poco de derecho a opinar, ¿no? Sobre el tema, y no es nada malo. Muchas críticas así salieron porque supuestamente no traían camisa y andaban todos tatuados, todo. Punto número uno, no estábamos en nuestra comodidad, o sea, no estábamos en nuestra casa, era lugar de ellos, pues. Punto número dos, ellos se ofrecieron, o más bien ellos le dieron permiso a Pila para grabar el video en su taller, y no es cualquier taller, o sea, lo que ellos nos cuentan, pues tienen carros que sí valen un dinero, pues valen demasiado dinero, entonces, pues no puedes estar ahí como cualquier cosa, pues ellos ponen sus reglas, tú pones un poco tus reglas, aunque no estés ahí, no sea tu lugar. Ellos ponen sus reglas, tú pones tus reglas, por ejemplo. El Pila pone sus reglas de Pila y de Kaiser fue donde se iban a grabar las tomas, ¿verdad? Las reglas de ellos, no metan mano en estos carros o no los toquen porque son caros y no queremos que les pase algo. Entonces, reglas de ellos, reglas de nosotros. Ellos se sintieron cómodos en el video y hay personas que no les gusta, o sea, te prestan el lugar o el carro para salir, pero a ellos no les gusta salir en los videos y ellos quisieron salir, o sea, de ellos nació, nadie los obligó y nada. Ah, nosotros queremos salir y les gustó la canción y como dijo Kaiser en el comentario, fue poco lo que recibieron, pero mínimo escucharon algo, pues, y se les va a quedar pegado algo. Y después, hey, bro, mándame el video de la canción que grabaste en mi taller y la van a estar escuchando y algo se les puede quedar, ¿sabes cómo? Entonces, no creo que tenga algo que ver malo. Más bien, en vez de hacer un comentario malo, primero pregúntenle a las personas por qué fue el motivo, pero en privado, o sea, porque luego así se empiezan a hacer críticas que no saben realmente de dónde vienen, pues, las cosas, ¿sabes cómo? Sí, claro.
Dice, prodigio de Cristo. Alex el Jonathan. No lo alcanzo a leer. Les mando un fuerte abrazo a mis hermanos y sigan dándole full. Ah, lo leo acá. Sigan dando full. Saludos, bro. Queen. Okay, dice, puso algo. Para que se vean más ¿qué? ¿Pracosón? El video. Lo malo, este tipo de... Perdón, es que no alcanzo a ver bien. Ese tipo de género. Sí, no, que se está haciendo ya no es para gente religiosa. Que con todo respeto se cierre, no entienden el objetivo del mensaje. Se guían por vista. Exactamente. Y como están ahorita los... Como está ahorita el tiempo, no... No es de que... Ay, Kaiser, traes el pelo bien largo, córtatelo. Ese pelo, mijo, ¿sabes cómo? No se puede, o sea... Tal vez, obviamente no llegas a un extremo de traerlo, o sea, de una forma que a lo mejor puede perjudicar a las personas que no conocen o así, pues. Por ejemplo, a mí me acabo de hacer estas líneas y nunca me las había hecho y me las hice y así como que, ay, ¿qué va a decir la gente? No, o sea, ¿sabe cómo? No, pero pues no tienen, o sea, no tienen nada de malo, o sea, y el punto aquí fue de que porque ellos salieron sin camisa. Óyeme, tampoco no le... Imagínate unas personas tan rudas en su territorio, en su barrio, y tú diciéndoles, hey, ponte la camisa, no quiero que salga así en mi video. Imagínate, o sea, no te les puedes poner tampoco así. Estás peligrando que mínimo te metan una cachetada, ¿sabes cómo? Sí. No, y también lo que yo siento que en ese video estaban queriendo expresar es que, pues, Dios ama también a las personas que tienen tatuajes. No porque ellos tengan tatuajes, Dios no los va a amar, no les va a llegar el mensaje. Porque ellos tienen tatuajes o porque esa es su manera de vestir. Creo que también la religiosidad está como muy, muy en ellos, de que no, eso no es de Dios, que la Biblia dice que no uses tatuajes. Sí, pero quizás ellos todavía no conocen de Dios. Y con este video, ellos les va a quedar la semillita y yo sé que va a crecer, va a dar sus frutos a través de este video. Claro, y yo sé que a Pila o al Kaiser, lo más seguro que a Pila, porque creo que él los conoce. Ya le han de haber preguntado, hey, ya salió el video, pásamelo, quiero mirarlo, a ver cómo salimos. Pues tal vez ellos por mirarse a ver cómo salieron de guapotes ahí en el video, pero mínimo van a estar escuchando, o sea, ¿sabes cómo? Van a estar escuchándolo. Y si les gustó el video, no la canción, si les gustó el video, todos tienen que escuchar la canción a fuerzas, o sea. Y ahí es donde empieza, pues, ¿sabes cómo? Ahí es donde empieza, a lo mejor puede que alguna persona no le guste y siga otra vez. Sí. Es lo que muchos no entienden, que la música a veces no es para lo que estamos adentro, es para lo que estamos afuera. Claro, ¿estamos? Exactamente. Bueno, es que... ¿Estás afuera? ¡Usted lo acaba de escuchar! No. ¡En exclusiva! Ryan acaba de decir que está afuera. Ya no lo sigan. Oye, fíjate, bueno, el Fui dice, ese video está bien chidote. No, dice chido. Claro, yo quiero agrandarlo más. Ese señor F. Así es. Enrique Chávez puso hace rato. Dios lo bendiga. Nos bendiga, Enrique. Ensenada en la house. En la casa. Ensenada en la house. Saludos, Enrique. Saludotes, bro. No. Hoy no más. Tiene aquí el rey se tatúa. Con eso exclusiva. En exclusiva, Ray dice que se va a tatuar si llega a 100 likes este video. Ah, fíjate, Radical dice, yo tengo como 40 tatuajes. No, aquí... Mande. Luis, tiene como 80. 80 tatuajes. No, solamente tengo 2. No, porque te costaron... Te cuenta como 80. Bueno, sí. Sí, tú lo dices. Tengo un Winnie Pooh dibujado. Con Winnie Pooh. ¿Cómo? No, yo me lo acabo de tatuar antier. Yo me acabo de tatuar antier. No me lo loco. Ya sabemos que el BJ no era cristiano. No. Ya ves, eso es un extra. Sí, esa es la noticia de la semana.
Este video lo voy a tumbar. Hashtag. Oh, mira. Dice, el King Real se sordea. Jaja. ¿Cuándo vienes para Monterrey? Pa. Mira, Gabo, mi hermano Gabo el bendecido. Pues sí, la verdad sí he tenido ganas de ir para Monterrey. Nomás que nos inviten y jalamos para allá, nos vamos para allá. Y nos vamos. Sí, nos llevamos a toda la flota, nos vamos para allá a hacer un buen show. No, nos vamos a pagar nuestro viático y nosotros vamos. Sí, sí. Va, ¿quién? Con viáticos o sin viáticos, no hay problema. Ahí nos vamos de reites. Sí. Oh, fíjate, de pero dijo Cristo. ¿Las cicatrices de mi infancia cuentan? ¿Como tatuajes? No, yo digo que no. Pues, sí, bro. Mira, mi primer tatuaje fue a los 6 años. Decía, era una chancla número 6 en la espalda de mi mamá. Entiendo mis expresiones tumbadotas, les falta barrio. No, la verdad sí es que yo no vengo de barrio, la verdad. Entonces. Sí, pues yo por eso no lo entendí. Pues no entendí. Lo siento. Lo siento, Queen. Sí, ya. Radical. Ahí está. Ya se apuntó el primero. Ya somos 4. Ah, tengo ya. Sí, sí, sí. No, 5. El Kaiser va de cajón. Ah, sí, sí, sí. Oye, hablando del Kaiser. A ver. Siempre andan juntos. Siempre graban juntos. Son no, hermanos, son primos, ¿qué son? No somos nada, somos amigos y amigos y ya. Ya es mi vecino, casi, casi. De hecho, se me hace raro que no haya llegado todavía. No, mira, es que no es que siempre andemos juntos. Casualmente, siempre que ustedes le marcan o así, siempre está conmigo, no sé por qué, en serio, no sé por qué. Siempre que ustedes platican con él o se comunican con él, siempre estoy yo con él. Checa, pues, son mejores amigos, a mí no me engañan, jajaja. Bueno, sí, es un muy buen amigo él. No, bueno, ojalá y que no se agüite. No es mi mejor amigo, pero sí es un muy buen amigo, la verdad. Es que tengo que ser sincero. Tengo que ser sincero, si no se enoja mi mejor amigo. Sí, sí, claro. ¿Va? Sí, 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 sí. Enrique Chávez. Así soy yo. Así soy yo, todo un campeón, redimido por la sangre de mi Salvador. Escucha mi voz. Gracias le doy a Dios por darme este don. Muy buena rola, le gusta mucho a mi hermano Enrique Chávez. No, está buenísima, yo diría. De hecho, sí. De hecho, a veces que me preguntan canciones de, ya sea de King Real o Kaiser, envío esa. Tienen más ni por aquí, o sea, esa. Sí. De hecho, esa, no, lo otro me dijo, recomiéndame música, y ahora le envío esa. ¿Cuál? Si tú me lo haces puro secular. No, estás viendo que me está poniendo yo exclusiva. Aquí el día de, bueno, es di, no, ya es noche, ¿no? Tarde noche. Hay dos exclusivas. Villa ese. Y la segunda, que Kirial y Kaiser no son mejores amigos, ¿eh? No, es que mira, no confundamos las cosas. Oye, espero que estemos hablando esa red, no, que todos comienzan a atacar ahí sin saber las cosas bien. Sí. No, es que mira, muy probablemente mi mejor amigo pueda estar mirando este video, entonces hay que ser sincero, ¿no? Hay que ser sincero. Saludos. Sí. Oh, ese Luis está comprometiendo ya demasiado, ¿no? Sí. Ah, sí, y la tercera es que nos falta barrio. Sí, nos falta barrio. No, es que nosotros somos de casa, no salimos. Sí.
Por eso, King Real al... No, más es de su casa al trabajo y del trabajo sí. a su casa. Sí. De hecho. No hay otra, ¿no? No hay otra. Oye, estuviste ahí también grabando un video de colaboración, algo grande. Ahí con los elegidos. Sí, bro, la primera vez que me invitan, a un se puede decir un proyecto grande. Ahí fue cuando conocí a los elegidos, Junior, ay, señor F, Rice, A2C, Inmortal. Uf, en fin, muchísimos brothers que conocí ahí y todos se portaron bien a toda, la verdad. Y es la primera vez que me tocó estar grabando con ellos este tema, Modo Avión Remix. Ya pronto va a salir, estén atentos ahí al canal de Los Elegidos, a la página de Junior El Elegido también. Viene bueno, la verdad, está muy bueno el video. No les daré más porque a lo mejor me regañan y les doy más pistas. Sí, 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 entiendo eso. Además, voy a hablarle a Junior a ver si nos da permiso que cantes tu pedazo. Perdón. No. he puesto Queen. Ay, ¿qué me quisieron decir? Y al Radical. Hay que orar por mí, dice. Claro, hay que orar siempre. Hay que orar por BJ. Está bien, el predijo de Kiri se hubiera puesto. Hasta aquí escuché. Aquí escuché. Es hasta aquí escuché corazón rompiéndose de Kaiser. No tengo caso que presumiendo que ustedes son de casa, yo vivo en un ñongo. No. No, para nada. Mira, a lo que nos referimos es que, pues no, es que... Ay. Creo que ya esa fue la cuarta. Sí, no hay que confundir las cosas tampoco. O sea que nosotros, pues, gracias a Dios, pues no nos tocó vivir, o sea, no nos... Pues sí, estamos bien, por gracias a Dios, pues, y tú igual, Queen, o sea, no estamos diciendo que tú no. Emma, para empezar, tú fuiste la que dijiste que tú tenías barrio y nosotros no. Entonces, sorry, ya, hey, estás grabando. He grabado. Está bien. ¿Qué menos hay? Sí, no, estoy diciendo que nuestro testimonio... En su testimonio no nos tocó esa parte de vida. Exactamente. Nuestro testimonio es algo diferente. Hecho. No. Quieren componer. No, o sea, que anda con todo, anda con todo. Y uno aquí tratando de solucionarlo y ahí recién rizando. Sí. Igual, si tienen preguntas, pueden dejarlas ahí para nuestro gran amigo King Real. Igual pueden buscarlo a través de YouTube como King Real Reales. Ya mi perro está. Es mi primo, Bueno, mi tío. No. Oye, ¿qué otro proyecto viene en camino? Para el canal de King Real. Ok, se viene un mis proyectos míos, en camino, ¿qué pasó? Ok, ¿ya me escuchas, bro? Sí, te oigo. Oh, bro. Y el vecino. Listo, como que se cortó, ¿no? Sí. Ahí estás, King, nos oyes. ¿Listo? Solo te vimos, perfecto. ¿Tú nos listo, oyes listo. A nosotros? A ver. ¿Ya me escuchas, bro? ¿Le doy o me espero? Yo te oigo, tú dale. Tú dale, yo te oigo bien. Ok, entonces le voy a dar. Ok. Proyectos míos, pues ahorita estoy escribiendo varias canciones. Se viene una canción de trap que se llama, bueno, se va a llamar Coroné.
es una canción de trap y ahí estamos escribiendo apenas lo que sería la canción y todo eso. Se viene ya pronto esa, se viene, también se viene una colaboración con Kaiser en una canción que se va a llamar Con los míos, así se llama la canción. Y después de eso, pues tenemos varios proyectos, un proyecto cerca que ya han de haber mirado ahí en la página de BK. Si no han mirado la página de BK, les invito a que vayan. Se llama Me Encanta, se llama la canción, y se viene ese proyecto. Ese proyecto se viene ya, pues nomás les voy a decir esto, igual se viene una canción muy buena y un proyecto de varios hermanos. Como les comento, ya han de haber mirado la publicación, son muchos los que van a salir ahí. Y está muy buena la canción y ojalá y que les guste y va a salir rápido ya. Esto no falta mucho para que salga. Y eso es lo que se Sí. viene en puerta ahorita. Sí, de hecho uno que va a estar ahí es Queen. Queen es una de las que va a estar ahí. A Radical García. También. Radical García también. Fuego Vivo, Señor F. El Pila. ¿Qué más? MG Armando Pila, Don. Armando Don. Y muchos Manu más. Brito, Es los que recuerdo ahorita, la verdad no. No sé sí, quién y un más saludote ahí estará. también para todos los rappers que van a estar en este proyecto. Un saludo para todos. Ya me dijeron ahí bien en el grupo que les mandara saludo a todos y cada uno de ellos. Tal vez no me acuerde de todos sus nombres, pero le mando un saludote y ojalá y nos veamos pronto para conocerlos. Así es, así Así es. es. Ah, Pero no, mira, no sé si pueda decirlo, pero ahí está Enrique Chávez. Si él me da permiso, yo también puedo decir eso. Si no, no, ahorita que comente si me da permiso o no. Si no, lo voy a dejar ah, como una okay. incógnita nomás, ¿ya? Porque ya miré su comentario ahí. Ah, okay. Ah, entonces hay un tema, tal vez, no estoy Mira lo que hizo asegurando. Dios. No sé. No tanto como un tema, o tal vez sí como un tema. No lo sé, que él diga, ¿no? Que si Porque quieres, mientras no. nos contesta, ¿por qué no pones el de Gabo? Del Gabo, Gabo Si se bendecido. pregunta, ¿cuánto tiempo llevas en la música? Si les digo, no me van a creer. A comenzar un mes. En serio, no tengo mucho en esto de la música. Pues el video más reciente tiene que. Es la canción de Kaiser conmigo, tiene 6 meses, creo. Hace aproximadamente tengo como 6 meses. Como 6 meses en la música tengo aproximadamente apenas. 6 o 7 meses, más o menos. En la Okay, música. está en el rap, ¿no? Más bien. En el rap, sí, porque en el freestyle pues ya tenía un poquito más. Sí, más tiempo. Sí, pues. ¿Cuánto de eso no? Como unos. Es que aquí está mi señora, le estoy preguntando. Como unos. Sacando Pues cuentas de cuándo te conocimos. desde que empecé aquí en el barrio, aquí en la casa con mis amigos, cuando venían a visitarme, te estoy hablando como unos, ¿qué? Unos 3 años más o menos. 3, 4 años en el freestyle. Ah, Más o okay. menos. Ajá. Enrique Chávez, llévatelo, bro. Ah, ok, entonces ya me dio banderazo Enrique para decirles o cómo está el rollo, porque qué tal que meta la pata, ¿no? Sí. Llévatelo en secreto o Ah, llévatelo de decirlo. llévatelo o llévatelo en secreto, no sé, a ver, pon algo más específico, hermano. Oh, próximamente vamos a tener a Enrique Chávez también, ¿eh? Aquí. Él no lo Eso sabe, pero estaría interesante, la verdad, una entrevista a Enrique Chávez. Una energía sí. bien poderosa, la verdad. Tengo que decirlo y aclararlo ahorita que salió el tema de mi hermano. Tiene una energía bien suave, la verdad. Estábamos ahí con Junior allá afuera y estamos esperando que llegara la hora para grabar. Y yo tenía sueño, estaba medio desvelado y porque temprano levantamos, el Kaiser no se quería dormir, le tuve que dar un paracetamol para noquearlo y se durmiera. Y ese bro tiene pila para rato, parece que se carga de noche, no, o sea, no se descarga para nada, no sé dónde se le apaga el switch, no se dormía. Entonces, pues andaba desvelado y estaba así como allá afuera de la casa de mi hermano Junior, que le agradezco por habernos abierto las puertas de su casa, conocer a sus papás.
estamos allá afuera de su casa y estaba yo quedándome dormido, un poquito así dormido, y llegó mi hermano Enrique Chávez y una energía bien poderosa llega el brother, hey bro, ¿cómo andamos? Escucha, checa esto, y ahí a eso es a lo que voy, de que me está diciendo comparte, dice, y llegó, hey bro, venme, cállale, y rápido, tiene un sentido bien suave el brother, una energía bien, bien bonita, que hace que se le acerquen, o sea, trae buena vibra el brother, y empezó, hey, cállale, chequen, escuchen esto, y empezó el brother, mira lo que hizo Dios, y nos contagia, bro, en serio, tiene una vibra que nos contagia bien suave, la verdad, me cayó muy bien el hermano, todos me cayeron súper bien, y me cayó súper bien, y me la pasé bien, la verdad. Wow, entonces te la pasaste al 100 con Enrique. No, la verdad, pasó con Enrique es algo súper, la verdad. Sí, sí, la verdad, es bien a todo dar, hermano Enrique Chávez. La primera vez que lo conocí fue aquí en Ensenada, fue cuando vino este Apóstoles del Rap, que ahí me tocó conocerlo usted también. Sí, 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 sí. Sí, es bien a todo dar, hermano. Saludote, bro. Sí, sí. Que ahí estuvo improvisando ahí con Chris. Sí, ahí tuve la oportunidad de estar improvisando con Chris de Apóstoles del Rap y estuve ahí. Y apenas ayer, domingo, me tocó también estar en un concierto de ellos que hubo aquí en la colonia donde yo vivo. Ah, ok. Y me tocó estar ahí, también saludé, me tomé una foto con Rudy Centinela, también estuvo Rudy Centinela, su hija, estuvo Sidney Souja, Chris, obviamente, y exponentes de aquí de Ensenada. Estuvimos ahí ayer, muy padre la verdad y todo. Ah, ok, super, ok, ok, bien. Excelente. Sí. Pues voy a puesto, no pasa nada. Ok. Ok, bro, ahí va. También dentro de los proyectos que se vienen, pues, la noticia, ¿no? Extra, extra. Mi hermano, por ahí se viene una colaboración durísima, muy, muy buena con mi hermano, con mi hermano Enrique Chávez y otros colaboradores por ahí. Durísimo, un tema de trap que es cuando le digo que llegó él y puso el beat de trap y a mí me encanta el trap y llegó y lo puso y dije, yo me enamoré de ese beat y dije, tenemos que sacar algo, pero así me lo guardé, ¿no? Ya después, pues ya sé cómo eran las cosas, mi hermano pues me mandó un mensaje, salí del trabajo, llegué y ya tiene un mensaje de él y ya me mandó el beat y para que escribiera mis 8 barras y se viene muy pronto ese tema, está buenísimo ese tema, la verdad, muy muy bueno. Buenísimo. Okay. ¿Es con video la canción o todavía no han hablado de eso? No hemos hablado de eso todavía, lo más seguro yo creo que sí, y pues a lo mejor me toca andar por allá por TJ otra vez, o creo que él vive en Tecate, ¿no? Tecate, si no mal recuerdo. Tecate. O tal vez en Tecate, tal vez en Tijuana, no lo sé, pero lo que sí le puedo decir es que ese tema va a estar muy, muy, muy bueno, la verdad, muy bueno. Ok, excelente. Entonces, ahí estaremos en pendiente. ¿Ese iría para el canal de Enrique? Sí, sí, él es el que me invitó a colaborar. Muchas gracias, bro. No, sí, sí, sí. Si alguien quiere, aprovechando, ¿no? Si alguien quiere colaborar contigo, ¿cómo le tiene que hacer? ¿O cómo está? ¿Dónde te depositan tu ofrenda? ¿O qué onda? No, 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 nada de eso, nada de eso. No, para nada, aquí lo que tratamos de hacer es más bien entre por ejemplo, si yo saco una colaboración con alguien, entre los dos, tratar de ayudarnos a, porque, pues vamos a ser sinceros, sí cuesta sacar música y todo eso, entonces sería nomás, ¿sabes qué, bro? Ayúdame con eso nomás y se hace, y buscamos la manera de grabar, por eso la mayoría de las veces yo he grabado con personas de aquí mismo de Ensenada, pues igual BK, Kaiser, con quién más he grabado, con el Tugo MC también, y todo eso, porque es un poco más fácil para mí, para otras personas de afuera, porque tienes que ir, no sé, si grabo con alguien de Tijuana, tengo que ir desde aquí hasta Tijuana, o él venir hasta Ensenada, entonces, por eso, pero no, nada de que cobramos, no, nada de eso, nada de eso, solamente es, pues, para pagar, pues, lo de la música, porque sí, pues, si le inviertes algo a la música, ¿no? Sí, sí, claro. Inviertes, yo creo, demasiado y no tienes cosas para atrás. No sé si Exactamente.
Exactamente. Yo siempre he dicho esto, bro, y lo vuelvo a repetir, cuando una persona va empezando en la música y todo eso, hay que apoyarse, no tanto de que sea bueno, sea malo, o, ese bro no le hace al doble tempo, o sea, doble tempo, rápido, o, este bro no, como que no le halla el trap, se sale de tiempo. Este no tira métrica, no tira barras, no tiene flow, pero no saben el tremendo esfuerzo que se hace para sacar una canción, bro. Es un esfuerzo grandísimo y todo eso, como tú dices, no le sacamos ni un beneficio para nosotros monetariamente, nada, cero. Pero beneficio para otras personas sí, porque sacas una canción y sabes que esa canción se va a quedar hasta que tú decidas bajarla o YouTube te la baje. O sea, yo me voy a morir algún día y esa canción va a seguir ahí y otras personas la van a seguir disfrutando. ¿Sabes cómo? Es algo que vale la pena sacarla, pero sí estoy 100% no de acuerdo en que no se apoyen entre uno mismo, pues porque cuesta dinero hacer esa música y realmente esa música no la hacemos para nosotros, la hacemos para ustedes. Y para la gente que está afuera también, o sea, es para ustedes más bien, no es para tanto para nosotros. Porque imagínate, yo soy el creador de esa canción. Yo ya me sé desde el principio hasta el final, o sea, no es un músico o un cantante, un rapero nunca va a tener una canción nueva por escuchar de nosotros. Jamás vas a tener una canción nueva. Porque cuando tú ya terminaste de escribirla y de grabarla y sale, para ustedes es nueva, para nosotros ya es vieja, porque ya estamos empezando otra. Nunca vamos a tener una canción nueva nosotros por escuchar, a menos que la escuchemos de otra persona, pero nuestra propia jamás, jamás. Sí, dice amén, es verdad, Así Enrique Enrique. Chávez. Sí, bro. Muy verdad, a ver. Sí, cierto, es que muchos piensan que, oh, tiene dinero, está ganando dinero, está lucrando en las canciones. Pero la verdad es Exacto. muy diferente. No, De hecho, sí, exactamente. No, no es así, pues. Y esto más bien no se hace ni por visitas en YouTube, ni por nada de eso. Claro, yo entiendo que para eso está la plataforma de YouTube, visitas y que muchas personas más conozcan de tu música y que se suscriban y todo eso. Por eso, mira, una cosa, una vez un comentario de una persona que hizo, no voy a decir nombres, pero le hizo a un hermano que él dijo: ayúdame a compartir y suscríbete a mi canal si te gusta mi contenido, comparte. Y un bro dijo: ¿para qué pides que compartan o que se suscriban a tu canal si nosotros no lo estamos haciendo por la fama? Y le responde otra persona: ¿quién te dijo a ti que la fama es mala? Entonces, es cierto, porque de donde quieras, como lo quieras ver, la fama no te hace malo. O sea, ¿cómo quieres tú que con tu música llegar a otras personas? Si no quieres que se haga famosa tu canción o reconocida, o sea, reconocido o famoso casi casi lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo sí. quieres que llegue a otras personas si tu canción tiene que pasar a fuerzas, tiene que pasar a ser reconocida o famosa para que llegue a otras personas? Pues por eso es que nosotros pedimos, comparte, suscríbete, para que así sea más fácil encontrar en YouTube, para que otras personas la puedan encontrar. Yo de esa forma lo hago, yo no lo hago porque tener 1 millón de suscriptores, tengo más que tú. No, o sea, solamente es para que otras personas la escuchen, ¿sabes cómo? Es lo único, o sea, de ahí en fuera no es nada más que estar monetizando dinero por los videos. Claro que si alguna vez llega a suceder eso, gracias a Dios, porque Él es el que va a estar supliendo eso, ¿no? Y poderte dedicar ahora sí que es a la música, pero mientras no va a ser así, pues. Okay. Dice Queen, todo es para gloria de Dios, primero Él y lo demás es añadidura. Uno sí gasta, pero no estamos esperando nada a cambio. Consciente estamos, todo se hace para glorificar y honrar al Rey de Reyes. Así es. La verdad sí, es algo que sencillo, vamos, una pista, ahora sí, la más económica, anda de alrededor de $500, si no me equivoco. Sí, en eso anda, bro. Imagínense, la pista, solamente una pista ahí. ¿Se puede decirle cruda? ¿O cómo lo podemos decir? Pues sencillo, un boom bap, tranquilito. Imagínense, oye, ir a grabar voces,
que te haga la mezcla, el que te haga el video. Oh, el video, creo que es de las cosas más caras. Sí, yo creo que la mezcla y video son las cosas más caras de lo que hay en la, en la industria. Sí, bro. Sí, porque, bueno, es, yo he sabido que graban voces, lugares de 800 pesos y así. Y de sí, ahí para arriba. Y la verdad sí es caro, fíjense, 500, 800, son 1300, ahí solamente. Y falta la mezcla todavía. Y el video. Y el video. King Real se lo acaba de ir. ¡Otra vez! Es que se puede sacar cuenta. Se puede sacar cuenta y dijo, no, sí, sí, se invirtió mucho. No, la verdad, sí, sí se invierte mucho dinero, pero al final... nos va a ser todo ¿cómo se dice? ¿Recompensable? ¿Recompensado? Sí, recompensado. Bueno, más grande. ¿Quién? ¿Sigues ahí? Se está yendo otra vez el wifi. A ese vecino, aquí es el que no agarra el internet, que no ya. No agarra el internet. Mira, vamos a hacer una dinámica. Ya, ya los miro. ¿A los ves? Ah, ok. Ahorita que te agarra. Me voy a poner aquí cerca del modem. Ah, ok, ok. Déjame checo en la clave. A ver, ¿sí nos escuchas bien? Sí, 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 lo escucho bien. Súper bien ya. Vamos a hacer una dinámica de que tú qué prefieres. Yo te voy a decir dos opciones y tú me vas a decir cuál prefieres. Es para que te conozcan un poquito más. Okay. ¿Tú qué prefieres? ¿Ser un pastor o un músico adorador? Músico. Ok. ¿Antiguo o Nuevo Testamento? Antiguo. Antiguo, ok. ¿Reina Valera o otra versión? RV. Así se viene un tema por ahí. Ah, okay. Otra exclusiva. ¿Sin Cristo o con Cristo? Vamos con. ¿Vigilia o ayuno? Uy, vigilia. ¿Orar de noche o orar en madrugada? De noche antes de acostarse. Sí, es que en la madrugada no. Ok. ¿Por qué te reíste? ¿Te acordaste de algo? ¿Qué? A ver, síguele. ¿País cristiano o con persecución? No, pues 100% país cristiano. ¿Servir o no servir? Servir. ¿Música en inglés o música en español? 50-50. Ok, ¿preferirías ver conocido a Cristo desde toda tu vida o en último momento de tu vida? No, desde toda la vida. Okay. Esa fue la última. Ah, ok. Ay, tengo una pregunta antes de irnos ahí con King Real. ¿A qué prefieres, café o soda? Café, mira. Ya no tengo, se me acabó. No. Hoy te voy por otro vaso. Sí, ¿qué prefieres, hamburguesa o hot dog? Ah, ni una de las dos. No. ¿No te gustan? No, bro. Prefiero los tacos. Ah, ok. ¿De qué taco? Ah, de adobada. De adobada, esos son buenos. Ay, Queen dice... Café, ya recuperaste el del teclado con esa. Café, ya recuperaste el del teclado con esa. Ah. Ok. Ah, ok, ya. Ya le agarró. No le agarró. No. Ok. King Real, tus redes sociales. Ok, redes sociales en Facebook. Ok, voy a aclarar este punto. En Facebook
tenía una página antes que era King Real Oficial. Esa cuenta ya no está disponible. Esa cuenta desde hace mucho dejó de funcionar. No le ha bajado todavía, pero siguen llegando ahí que le dan like, personas. Pero la cuenta oficial es King Real, así nomás, sin oficial, King Real. Y en YouTube estamos como King Real Reales. Y serían, y en igual en Instagram como King Real, así nomás. Ok, excelente. Antes de irnos, un consejo que el muchacho que va comenzando en el rap. Ok, consejo, nunca paren, la verdad, no saben ni cuándo pueda ser que sean escuchados y así. Ustedes no se preocupen, de todos modos. Hay personas como yo que todavía no, que todavía vamos empezando, yo igual voy empezando y entre todos nos podemos ayudar. Igual si quieren tirar un mensaje o algo así, ya podemos armar algo. Siempre estoy disponible. Okay. No se rindan. Ok, escuchen. Ahora sí. Pues muchas gracias, la verdad, de estar aquí con nosotros esta hora. Muchas gracias, de verdad. Y también gracias a todos los que están ahí comentando también. Gracias a ustedes por la invitación. Ah, es un placer. Agradecimientos a Queen, a Enrique Chávez, a señor F. ¿Qué más tuvo? A ver, aquí los comentarios. Radical García. Y a los que se nos estén pasando. Sí, lo que está pasando, la verdad. Ok, muchas gracias. Bendiciones. Muchas gracias a todos. Y nos vamos ahora sí con la canción con Kaiser. Sale, bro. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Gracias. Bendiciones. Oye, pero ¿qué son esos memes o qué? ¿Quién sabe? ¿Qué, ahí, ¿qué dice la descripción? Kaiser MC, King Real. ¿De dónde salen esos memes? ¿No sabes tú? No. Nunca los he escuchado. ¿Qué entiendes, nena? No lo hago porque tenemos la verdad, la pinche para tirarle armas. La verdad que a veces yo me trabo. No soy perfecto, pero el mal igual, yo no sé cómo. Yo te lo digo nomás, tú eres una ballena. Pues yo soy con el... ¡Oh, mira! ¡Se lo hizo! ¡Guau, guau, guau! No me comiste, pero sabes que la ballena lo escupió. Ahora yo te escupo a ti, como escupo el micrófono. Escupo el micrófono y sé que le suena. Yo soy la ballena, la verdad que te vengo a devorar. Eso es que pasa, yo solo te acabo de enfrentar. Y mejor te comiste porque te sabía demasiado. Muy bueno, men, muy bueno. Oye, men, ¿quiénes son esos manes? Y se preguntan quién soy yo. Se preguntan quién soy yo. ¿Quién decidió seguir a Dios? ¿Quién decidió seguir a Dios? Aquel que la muerte venció. Aquel que la muerte venció. Y nadie me va a cambiar porque vengo con Dios. Se preguntan quién soy yo. Y se preguntan quién soy yo. ¿Quién decidió seguir a Dios? ¿Quién decidió seguir a Dios? Aquel que la muerte venció. Aquel que la muerte venció. Y nadie me va a cambiar porque vengo con Dios. Se preguntan quién soy yo. ¿De dónde vengo y hacia dónde voy? Hoy soy hijo de un gran rey, pueden llamarme príncipe más que vencedor. Hoy tengo más que claro que de este mundo ya no soy un toy, no. History new, escribo con el que me llamo de tinieblas hasta su luz. Llevando la palabra potente convertida en rima. Sonando duro este tema en todas las bocinas. Si se junta este par de raperos saben lo que se aproxima. Con paso firme avanzando hasta la cima. Se preguntan quién soy yo por todo el vecindario. Dicen que es muy diferente mi vocabulario. Es que no necesito yo de un simple rosario. Seguiré dentro aunque digan lo contrario. Se juntaron por primera vez el King Real y el Kaiser MC. Desde Ensenada represent 646. Le damos con calma, no llevamos nada de prisa. Si le metemos con todo, créeme mi hermano, rompemos todas las grandes ligas. Preguntan quién soy yo. Se preguntan quién soy yo. ¿Quién decidió seguir a Dios? ¿Quién decidió seguir a Dios? Aquel que la muerte venció. Aquel que la muerte venció. Y nadie me va a cambiar porque vengo con Dios. Se preguntan quién soy yo. Y se preguntan quién soy yo. ¿Quién decidió seguir a Dios? ¿Quién decidió seguir a Dios? Aquel que la muerte venció. Aquel que la muerte venció. Y nadie me va a cambiar porque vengo con Dios. Yo
Yo soy aquel que ha empezado desde cero, con un lápiz y un cuaderno en un estudio casero. Y eso yo lo considero, mi humildad yo la conservo. Y a los malos comentarios, brother, siempre me reservo. Soy un siervo que predica sin dinero en el bolsillo. Soy el típico muchacho que siempre viste sencillo, el muy poco mencionado, el que va pa' todos lados. A los que me han apoyado, gracias por lo que he logrado, yeah. Representando la Radical Crew, soy hijo de aquel que murió en la cruz. No tengo miedo, me cuida Jesús. Yo soy la sal, yo soy la luz. Yo soy ese chamaco que de pequeño quería ser cantante. Yo ya no soy el mismo porque ya no soy maleante. Ese soy yo, aunque sé muy bien que no soy el mejor. No voy a cambiar porque vengo con Dios. Espero que te quede claro. Y no me importa ni la fama ni el varo. Y se preguntan quién soy yo. Se preguntan quién soy yo. ¿Quién decidió seguir a Dios? ¿Quién decidió seguir a Dios? Aquel que la muerte venció. Aquel que la muerte venció. Y nadie me va a cambiar porque vengo con Dios. Se preguntan quién soy yo. Y se preguntan quién soy yo. ¿Quién decidió seguir a Dios? ¿Quién decidió seguir a Dios? Aquel que la muerte venció. Aquel que la muerte venció. Y nadie me va a cambiar porque vengo con Dios. Yeah. Es el Kaiser MC, es el King Real, bro, dale. WFT Records, el WIK, Ensenada Baja Cali. El Ensenada Baja California, yeah. Junior on the beats. Le damos con calma, nos llevamos prisa, no.